preparar una deliciosa carne de cerdo frita encebollada, tradición puertorriqueña, especialmente en el tiempo de Navidad. A continuación, la receta. Vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Primero tenemos la carne de freír. Esto es carne de cerdo para freír. Tenemos aproximadamente una libra. También vamos a utilizar para adobar la sal y pimienta a gusto. También tenemos por aquí 2 granos de ajo machacado y 2 cebollas. Y aquí ya adobamos la carne de cerdo. Recuerden que la sal y pimienta la vamos a utilizar a su gusto, igualmente que el ajo. Esta carne la pueden adobar y dejarla en la nevera por unas cuantas horas para que agarre mejor sabor en el adobo. En un caldero con abundante aceite lo ponemos a calentar, debe estar bien caliente. Vamos entonces a añadir la carne para freírla. Y esta carne la estamos friendo a una temperatura mediana alta. Ya la carne está lista, la vamos a sacar con mucho cuidado. Yo la voy a colocar por aquí en un colador. Y entonces, una vez saquemos toda la carne, vamos entonces a añadir la cebolla al caldero, como les voy a mostrar a continuación. Vamos a añadir la cebolla al caldero. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a amortiguar un poquito. Cuando veamos que ya está blandita la cebolla, ya la podemos sacar. Y lo que hacemos es que la vertimos en la carne, de esta forma, ¿verdad? La vamos sacando y la vertimos sobre la carne. Y así queda nuestro plato de carne frita encebollada. Esto es un plato riquísimo que a nosotros los boricuas nos encanta, especialmente en este tiempo de Navidad. Esto se acompaña muy bien, ya sea con ñame, con unos guineitos hervidos, con tostones y mofongo. Sabemos que hay una receta bien típica aquí en nuestro país, ¿verdad? Que es el mofongo relleno de carne frita. Así que aquí tenemos una alternativa para poder variar nuestros platos. Les invitamos a prepararla y también a seguirnos en nuestro canal con una gran variedad de recetas que tenemos, desde platos típicos, postres y otras cosas más. Así que le invitamos a suscribirse si no se ha suscrito y a dejar sus comentarios y su like. Gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video.